veo con la pura blanca. Avísame. Jan, parte del equipo de béisbol que obtuvo la medalla de bronce, la histórica medalla de bronce en béisbol para República Dominicana. El presidente de la República los recibió a ustedes, lo despidió a ustedes al momento de irse a esa base de entrenamiento tanto a Florida como a México, y luego ahora los recibe con la medalla dorada. ¿El significado que tiene eso para ustedes? Bueno, muy orgulloso de representar a mi país. Y muchísimas gracias al presidente por darnos el apoyo, y le prometimos que le íbamos a traer esa medalla, y aquí se la tenemos. Y gracias a Dios, esto es un logro que cada atleta dominicano desearía tener en la mano. ¿Qué significado tiene esa medalla para ustedes, los jugadores de béisbol? Un deporte que es el deporte nacional y que nunca había tenido un resultado positivo en unos Juegos Olímpicos. Bueno, para mí es el mayor logro en mi carrera, ya que todo atleta, todo el atleta, el sueño es tener una medalla olímpica e ir a unos Juegos Olímpicos. Y gracias a Dios y al talento y a toda esa oportunidad que me dio Gómez y el manager y todo, pude venir y hacer un buen trabajo y traer esa medalla que es República Dominicana. Hay una viruta prometida, ¿ya se la entregó a ustedes o todavía eso no ha llegado? No, todavía no nos han dicho nada. Quizás en los próximos días nos damos una respuesta. Gracias, Jan. Gracias, hermano. ¿O todavía están en la espera de algún trámite burocrático? Estamos a la espera de que todo se normalice, que lo hagan a su modo. Y sí. ¿Tienen alguna fecha específica que le han prometido o algo por el estilo? No, todavía. No tengo fecha. No tenemos fecha. ¿Están esperando así con ansia? Sí. No con ansia, pero... te velo ahí. Gracias, Crismel. De nada, placer. Y hoy lo recibe con un gesto importante para el presidente del gobierno, que le ofreció su casa a los atletas, tanto en la despedida como en el recibimiento. ¿Eso cómo lo hace sentir a ustedes? Eso nos hace sentir, estoy hablando en el nombre de mi compañero, eso nos hace sentir orgulloso. La mascarilla. Estoy hablando en el nombre de mi compañero y en mi nombre, que eso nos hace sentir orgullosos, ya que algunos tenemos algunas dificultades, que nuestra familia no tiene algún techo digno, y gracias al presidente que nos va a dar la oportunidad de poder tener una casa. ¿El significado de ser un atleta que ha sido tan representativa para el país en estos Juegos Olímpicos por la historia que has hecho? La primera atleta con dos medallas en unos Juegos Olímpicos, la primera mujer con una medalla olímpica. Antes de salir aquí, en este salón, ¿te imaginaste que iban a hacer unos juegos tan especiales para ti? Para mí es un honor y un privilegio poder representar mi país, tanto como en nombre de la mujer, de los jóvenes que están subiendo hoy en día, y tanto como de la selección, que algunos piensan que no lo pueden lograr, pero o sea, no hay nada difícil, ni imposible tampoco. Todo siempre se va, o sea, todo se cumple si se esfuerzan, si tienen disciplina y le ponen empeño a lo que quieren, se invierten también, porque la inversión es parte del resultado. Se prometió un monto económico a los atletas. ¿Ya se le entregó? ¿Están en proceso? Cuéntame un poco de eso. Creo que están en proceso. Están en proceso. ¿Todavía tú cuentas con eso? No sé, porque no he verificado. No puedo decir una mentira. Cuéntame tu futuro inmediato en estos momentos, Liga de Diamante, que sale creo que en esta misma semana. Hasta el momento nos estamos preparando para ese dicho evento, y que sea la voluntad de Dios, como siempre lo he dicho, que si gane o pierda siempre estaré agradecida de Dios. ¿Futura sustituta para Neri? Porque ya Neri no tiene 25 años. Bueno, quizá no llegue a los próximos Juegos Olímpicos, a lo mejor sí. No, depende, eso depende, no. depende de su nivel. Pero ¿quién estaría ahora, ahí como candidata? Ahí, aún tenemos que ya están en la selección. Uh-huh. Martínez, la hermana Martínez, que está ahí, Gineiri. Tenemos Liz Bell. Está Geraldine González, que viene subiendo. Está Rabit.
Stephanie Rabí, que viene subiendo también. Son jugadoras jóvenes que tienen que ser. Hay un grupo joven en el sub-20, en el sub-23, que tenemos que seguir evaluando y dándole la oportunidad para que pongan Angélica Hinojosa. O sea, hay un grupo de jóvenes que pueden ocupar el puesto. Finalmente, Cristóbal Marte se refirió a que él no puede enseñarle a las reinas del Caribe lo que es vergüenza deportiva. ¿Cuál es su comentario sobre eso? No, yo entiendo que es sentimiento personal. Eso es, yo creo que cada uno se manifiesta de una forma. Eso fue su expresión, lo que él se expresó, lo que él siente, y cada uno reacciona de una forma. Es algo personal y ¿qué puedo opinar yo de algo personal? Cada uno tiene su forma. Gracias, profesor. Gracias a usted. De Cali. Desde diciembre los recursos de Cali están en el Comité Olímpico. ¿Cómo? Es decir que no fue a tiempo, fue súper a tiempo que llegaron. Porque sabemos que esa es la fórmula, recursos a tiempo, que las comisiones técnicas de cada federación planifiquen sin problemas para los atletas. ¿Qué viene ahora? Ya pasó de Tokio, aparte de Cali, ¿qué piensa hacer el Ministerio de Deportes, las instalaciones, etcétera, etcétera? Seguir trabajando en las instalaciones deportivas, seguir reparando las instalaciones deportivas, dándole apoyo a nuestros atletas, tratando de mejorarle la vida a cada uno de nuestros atletas, que es el deseo del presidente, de que el deporte tenga rostro humano. A pesar de que usted está haciendo un gran trabajo, ¿no le afecta a veces la crítica de algunos periodistas que dicen cosas a veces inadecuadas? No, no, para nada, para nada. La crítica de los periodistas yo la asumo, lo que puedo corregir lo corrijo, porque no solamente de que se hable cosas buenas, las cosas buenas llegan solas y me las dice todo el mundo. A veces no se quiere decir lo que está mal hecho. Bueno, el que entienda que se está haciendo algo mal, que lo diga. Yo con eso no tengo ningún problema. El presidente de la República despide la delegación hace cerca de un mes y hoy le vuelve a ofrecer su casa, no solamente a los medallistas, sino a toda la delegación que tuvo una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso hace sentir de manera muy especial a un área que son los atletas. Es un presidente del deporte, para el deporte, y lo ha demostrado desde el primer día. Cada paso que el presidente da, cada paso que desde el ministerio damos, es consensuado con el presidente. Por eso siempre dije, las medallas se han ganado en los entrenamientos, vamos a los juegos a recogerlas, y ahí están las medallas. No hemos dicho nada en el deporte que no se haya cumplido, porque lo que empieza bien, termina bien. Lo prometido a los atletas, o sea, el monto económico que se le prometió a ellos para cuando ganaran medallas olímpicas, ¿se entregó? ¿Está en proceso? Me gustaría tener... Usted será testigo de eso hoy. Usted será testigo de eso hoy. Gracias. ¿Cómo no? Bien, bien.